después de palabras así, que vengan del corazón, yo lo sé, no puedo decir mucho porque el corazón es grande, yo quiero decir muchísimas gracias. Es un gran honor para mí. Yo me recuerdo la primera vez que fui a la Almería. No pudiste hablar porque no sabía la lengua. Me acuerdo un poquito de italiano, un poquito de cabeza. Estaba siempre en la Almería en los días pasados, pasado. Almería estaba muy chico, pobrecito, donde estaban mucho de pescadores y se va en la noche para pescar toda la noche a venir a vender en mercado el día después. Chiquito, ma siempre con corazón, porque yo me I used to go. Yo solía ir. En los días que no trabajaba, yo pasaba para allá a hablar con los pescadores y todo. Era una cosa para mí muy bueno, porque yo vengo también de gentes que, working for a living. Gente que salía a jugar diariamente a buscarse la vida. Yo provengo. Ahora estoy allá mirando afuera del hotel. Qué cosa, una ciudad muy muy bonito. Tienes que be very proud. Tendrían que ser ustedes muy orgullosos. Muy, porque es siempre porque they all work together, porque todos trabajan juntos, and they made this happen, y han hecho que esto sea posible, que esto sea una realidad. So para mí es un placer regresar otra vez en Almería para ver un pueblocito que está grande ahora. Gracias a Dios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor. Era que si realmente era tan duro como en las películas parecían, pero después de este discurso creo que esa película ya se ha quedado obsoleta. The question I want to ask you, are you really as tough and as hard as you made out in the film? Because after this speech, I don't believe that. Are you really that tough and as hard as you made out in the film? Phil, you're so actor. You have to believe. Yo soy actor, entonces me tienes que creer. Porque, sabes, when it comes from the heart, cuando sale del corazón, and you feel the role, whether you're good, bad, or indifferent, y sientes el papel, que seas malo, indiferente, bueno, it all makes for one picture, and it all comes out. Todo se hace para que sea la película, para que todo salga como quiere la película. I think that people that see my pictures say to themselves, how can a man who is so bad in a picture, so terrible, be such a nice man.
yo creo que la gente ve mis películas y dice, ¿cómo puede un tipo que es tan malo en las películas, tan duro, cómo puede ser un hombre tan amable, tan bueno? En aquí en eternidad, todos me decían, you're a dirty dog. De aquí en la eternidad todos me decían, pero qué perro más asqueroso eres. Terrible. Finalmente que me conocen, entonces después te decían, es diferente, ¿eh? Yo soy actor. Gracias. ¿Justo? Ya. Yeah. Me gustaría que nos contara pues alguna anécdota de algún rodaje que haya hecho aquí en Almería. Since we're talking before, it's time to remember your first times here in Almería. Could you tell us an anecdote, this story, those venerables shoots here the first time you had? ¿Alguna anécdota o algún recuerdo que tenga especial de sus rodajes? A special memory you have. Gracias. Yo tengo uno de Pat. Lo sabes, Patton estaba aquí. Patton estaba aquí, lo sabes, Patton estaba aquí. Patton. Con George C. Scott. Con George C. Scott. George C. Scott. Sí. Ahora, they worked for days getting everything all set. Estuvieron días preparándolo todo para que todo estuviese listo para el rodaje. Todos los, everyone with a rifle, everyone with the tanks, con los rifles, las escopetas, los tanques, lo estaban preparando días. Everything, you know, getting all set to do this one scene. Entonces estuvieron días preparándolo todo para hacer esa única, esa sola secuencia. Now, estaban otras personas, compañías que estaban trabajando en otra parte de la ciudad, o fuera de la ciudad, acerco a Pat. So, finalmente arriba el momento que dicen, all right, roll them. Cuando al final llega el momento de decir, venga, acción. Acción. And todos, the tanks start moving. Los tanques empiezan a moverse, a rodar. And the fellas are loading the rifles. Los tipos empiezan a cargar los rifles y las escopetas. Caminando, todo este. And el director dice, qué bueno, then. Finalmente dice, no, stop, firme. Al final, de repente alguien dice, no, para, por favor, stop. Porque estaba ya así un indiano, una persona vestida como un indiano. Porque había alguien vestido americano. Como un indio americano. Que no había que pagar. Pero para mí, I remember in the one we did with. What's that picture that Hannah Colder. Recuerdo la película de Hannah Colder que hicimos. There was Jack Elam. Jack Elam que estaba ahí. El otro, yo, and we were the brothers. Nosotros éramos hermanos, Jack Elam. And we used to go out at night and after we finished the shooting for the day, and we'd work for the next day. You know, we rehearsed to see what we could bring to the director in the morning. Entonces salíamos después de la jornada de rodaje, salíamos después por la noche, incluso cuando salíamos, estábamos pensando a ver qué podíamos hacer, qué trabajo podíamos hacer para ir preparando para el día siguiente, a ver qué podemos aportar de bueno para el director. Y después, and next morning we bring it up to the director, you know. Y entonces al día siguiente se lo proponíamos al director antes de empezar la jornada. And he would sit there and he'd listen. Entonces él se quedaba ahí, claro, nos escuchaba. And then he'd say, all right, let's shoot it. Entonces decía, bueno, venga, a rodar. So that when the time came to see the picture, we actually had two pictures. It was one with the brothers and another one with Hannah Colder. Entonces cuando llegaba el momento de ver la película, teníamos como dos películas. Una película con los hermanos y otra película con Hannah Colder. Habíamos hecho prácticamente dos películas. Porque, you know, there was always a difference, you know. Porque siempre había una diferencia, siempre. No, I had the difficulty, the terrible difficult time of raping Hannah Colder. Claro, tuve también
que pasar por ese mal trago de violar a Anna Colden. Una cosa horrible. Lo pasé muy mal.